Yúbole. Ya andamos por acá acostados. Terminé mis quehaceres domésticos. No los terminé, me faltó la cocina. Pero ya todo lo demás quedó limpio. Ahorita pues ya es tarde. Me habló por teléfono mi abuelita y me fui toda la tarde para allá con ella. Comimos allá. Estuve un ratito ahí. Y regresamos a la casa a hacer nada. He estado viendo videos, buscando opciones para, pues ideas, para ver qué preparo el 24 en la noche con la cena. Y sigo sin saber qué preparar. Se ve muy azul esto, pero es que están las LEDs, mira. Y pues bueno, ahorita ya son las 8 de la noche. Lo que voy a hacer es nada. No, tengo que lavar trastes. Lavé unos trastes en la mañana, ahorita los voy a guardar. Y voy a lavar los que tengo. Son, creo que la freidora, la tengo que... Ah, sí. Sí. Lo de la freidora, la licuadora. Pues se ve mucho bulto porque son trastes que tienen, ocupan mucho espacio, son grandes. No es que haya tanto traste, pero mi tarja es pequeña y los trastes son pues muy aparatosos lo que hay ahí. Y nada más está aventado, ustedes saben. Cuando nada más avientas las cosas, pues se hace aparentemente es más. Pero no, no es tanto. Y poco o mucho igual los tengo que ir a lavar. Y ay, estaba comiendo papas con chile y miren, ya me tallé el ojo y ahora me arde. ¿Y qué más iba a hacer? Tengo que doblar ropa. No tendimos las camas por lo mismo, porque Alan se salió con su papá temprano. Yo me quedé haciendo limpieza. ¡Ay, mi ojo! Y pues ya. Ahorita se me está antojando, ¿verdad? Tengo mucha sed. Me voy a ir a tomar un electrolit. A ver si se me pasa. O a ver si refresco. No sé, ahorita veo. Y, ¿qué más voy a hacer? Doblar ropa, tender las camas. Sí, doblar la ropa, tender las camas, lavar trastes. Y diría Gael, la merendación. Preparar la merendación. Ya mañana voy a ver a Gaelo. Así lo extraño. Me hace falta la lata. No tengo a quien gritarle. ¡Ya estate quieto! Así que ya mañana lo voy a ver. Estoy bien enchilada. Voy a ir a tomar algo. A ver si... Agua no. Sí tengo mucha sed, pero no quiero agua. Pues a ver. Vamos a tender la cama.